asked me, why did I go away? What's the point of it? Why did my joy take it? Innocent people and finding a way to be mean to them. Not okay. What did I say to you? They told me they make fun of my nose. They call me ugly. They say I have no friends. What did they do to you at lunch? Pour milk on me and put a hand down my clothes. They ran at me. Is it just you? Yep. Or is it other kids too that feel that way? Say it's other kids too. How's that make you feel? I don't like that they do it to me, and I for sure don't like that they do it to other people, because it's not okay. People that are different don't need to be criticized about it, because it's not their fault. But if you are made fun of, just don't let it bother you. Stay strong, I guess. It's hard. Keaton Jones es un niño de Tennessee, Estados Unidos, víctima de acoso escolar por parte de algunos de sus compañeros. Pero su valentía al denunciar los hechos a través de un video lo han convertido en todo un ejemplo de lucha. La madre de Keaton, Kimberly Jones, cansada de la situación que atravesaba su hijo, decidió grabarlo mientras él explicaba uno de los momentos que tiene que vivir en la escuela. Cuando a la hora del almuerzo varios de sus compañeros le derraman leche y lo insultan, publicó en Facebook el video de denuncia y al poco tiempo este se hizo viral. El mensaje del pequeño ha llegado a diversas personas, incluso ha logrado implantarse en Hollywood, obteniendo muestras de apoyo por parte de celebridades como Chris Evans, Mark Ruffalo, Millie Bobby Brown, Rihanna, entre otros. ¿Por qué intimidan? Porque se alegran de ser malos con personas inocentes, se burlan de mi nariz, me llaman feo, dicen que no tengo amigos. No me gusta que me hagan eso y no me gusta que se lo hagan a otros, no está bien. Las personas diferentes no tienen por qué ser insultadas, no es su culpa. Desde que se conoció su historia, el respaldo a Keaton Jones ha aumentado. Uno de los apoyos ha llegado a través de la campaña Crowdsourcing, en la que se han recaudado más de $50,000 que se donarán a la familia para pagar sus estudios en otra escuela. El efecto de su testimonio llegó hasta Hollywood. Deportistas, cantantes y famosos como Chris Evans le han brindado su apoyo. Este último en compañía de su compañero Mark Ruffalo lo han invitado a la premiere de la próxima película de Avengers. Lo mismo ha hecho la actriz Hailee Steinfeld al invitarlo a ir con ella al estreno de Pitch Perfect 3. Tienes un amigo en mí, pequeño hermano. Mándame mensaje privado para que podamos hablar. Te quiero, amigo. Justin Bieber, Snoop Dogg y Millie Bobby Brown también se solidarizaron al ofrecerle su sincera amistad. El mundo entero ha aplaudido su valentía. Rihanna, Eva Longoria, Demi Lovato, Mark Hamill y Patrick Adams no han dejado de aplaudir la valentía del pequeño. Compartieron sus testimonios, declararon su admiración y enviaron todo su amor. ¿Qué les parece la reacción de estos famosos ante esta triste historia, amigos? Que un testimonio sobre acoso escolar logre una difusión, como la que ha conseguido Keaton Jones, plantea la duda de si es efectivo para que aumenten las denuncias de estas situaciones que afectan a los niños. Según la psicóloga Inés Gutiérrez, visibilizar el problema es importante para crear conciencia colectiva. Para que se den menos casos de bullying, habría que intervenir en la socialización temprana, es decir, implicarse cuando se produzcan relaciones disfuncionales que puedan transformarse en situaciones de acoso. Para ello, explica la psicóloga, es necesario dar a los niños herramientas que lleven a fomentar el comportamiento que lleve al respeto mutuo, la consideración por los sentimientos de los demás o la empatía. Otro de los objetivos debe ser controlar las dinámicas de poder en el aula. Instruir a los padres es otra de las claves, para que así detecten estos comportamientos de abuso temprano. No deben dar soluciones ramplonas, como simplemente defenderse o que si les pegan, respondan, dice Gutiérrez. Y apunta que este discurso solo aumenta el problema y engorda las relaciones disfuncionales de los menores. Algo que se debe hacer en el hogar familiar y en el colegio, apunta la psicóloga. Esto ha sido todo por el video de hoy.
Déjenme sus opiniones en la caja de comentarios. Somos Según Lo Miremos y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.